Bien, continuamos en línea de tres, vamos rápidamente a lo prometido. El candidato Daniel Galina está en contacto con nosotros en estos momentos. ¿Cómo estás, Daniel? Finalmente, candidato a presidente de San Martín de Tucumán. ¿Cómo fue que te decidiste, digamos? Bueno, ¿qué tal, Fabián? Buenas noches. Bueno, la verdad que uno viene trabajando junto a un grupo de gente y al lado de distintas comisiones directivas desde hace bastante tiempo, ya más de 5 años. Y bueno, creo que el trabajo que se viene haciendo siempre ha sido desinteresado, siempre ha sido buscando lo mejor para la institución. Y bueno, creo que eso es parte de lo que hoy me hace ser un candidato natural, por decirlo de alguna manera, Sí. puesto en ese lugar por el cariño de la gente, hasta los mismos periodistas, que ya me pusieron como candidato sin que aún haya hecho una presentación oficial, que creo que la vamos a estar realizando en el transcurso de esta semana. Pero bueno, la verdad que uno siempre ha soñado ver a San Martín en el mejor lugar posible, ver a su gente feliz. Creo que hemos trabajado siempre para eso, que la gente lo ha notado, por eso siempre hemos tenido el apoyo tan incondicional del socio, del hincha. La gente sabe que uno ama a San Martín, vive San Martín, que no hay de ninguna manera podemos permitirnos hacerle daño a la institución o que alguien se lo haga. Creo que estamos preparados como equipo para conducir el club sin ningún tipo de inconveniente y que creo que nadie puede dudar de eso, de que el amor, la capacidad y el equipo están hoy más que nunca presentes, hoy más que nunca preparados y listos para hacernos cargo del club. Daniel, vos por lo general hablás siempre de equipo de trabajo. ¿Quiénes te están acompañando? ¿Quiénes te acompañan, digamos, con este proyecto? Bueno, nosotros conformamos el grupo de trabajo por San Martín, que está integrado por más de 50 personas. Y cada una de ellas tiene un rol muy bien definido. Estamos divididos como en departamentos o subgrupos y que a su vez cada uno de ellos cuenta con gente capacitada para llevar adelante cada uno de esos roles que le va a tocar llevar adelante en el caso de que la gente nos elija como conductores del club. Tenemos pilares fundamentales sobre los cuales venimos realizando este trabajo y el primero es un departamento de fútbol donde vamos a contar con la ayuda de un manager de mucha experiencia con el que venimos trabajando ya y hablando hace bastante tiempo ya, con una gran experiencia. Un grupo de los chicos que también ya vino trabajando en distintas gestiones o como Luis Diarte, los mellizos Navarro Muruaga, Franco Pinelo, son chicos que están capacitados como para trabajar en un departamento de fútbol, porque el objetivo principal es tener a San Martín en primera división, que es algo que no hay ningún hincha de San Martín que no sueñe con eso, pero que sobre todo esté apoyado en un proyecto serio, con una cierta base que permita el poder quedarnos, el poder lograr lo que nunca se hizo, que es lograr la permanencia, que es donde todos sabemos que es donde San Martín podría estar tranquilamente hoy, si las cosas se hubiesen realizado por ahí un poquito con mayor profesionalismo, y no es nada de crítica, porque usted sabe que a mí no me gusta criticar el trabajo de otras personas, porque creo que todos tratamos de hacer lo mejor porque todos queremos a San Martín. Pero bueno, todo lo que va pasando a lo largo del tiempo nos va enseñando y tenemos la capacidad de aprender. Y queremos que San Martín esté en primera, que San Martín permanezca en primera división y que el hincha de San Martín sobre todo lo pueda disfrutar en familia, que es lo fundamental para nosotros, ¿no? Que la familia de San Martín sea feliz cuando vaya a ver el equipo y que sea en primera. Otro de nuestros objetivos que no es menor a este, porque estamos convencidos que el éxito deportivo va a llegar de la mano de las buenas relaciones con las instituciones, sobre todo con la AFA. Y venimos trabajando ya en eso. Está Leonel del Castillo, que es, todos lo conocen, el papá de Sergio, del Kun Agüero.
quien tiene, digamos, la posibilidad y el diálogo ya con mucha gente de AFA, incluido Claudio Tapia, el presidente, porque no podemos pensar en poner a San Martín lo más alto, estando aislado de todos y sobre todo de la AFA, ¿no? Tenemos que volver al diálogo, hacer respetar a San Martín, pero siempre a través del diálogo, que creo que no hay otro camino. Yo soy una persona que siempre he tenido esa cintura política como para poder tener diálogo con todos. De hecho, hoy por hoy tengo con todos los sectores que están interesados en esta contienda electoral. He conversado con todos, con gente del oficialismo, con los otros tres chicos que están futuros, algunos, todos precandidatos, ¿no? Entonces la capacidad de diálogo y de unir a todos San Martín después del 8 de marzo creo que va a ser importante, que estemos todos unidos, que todos vayamos por lo mismo, que se van a lograr mucho más fácil los objetivos. El tercer pilar sobre el cual estamos trabajando es el complejo. Tenemos un grupo de los chicos que se va a abocar pura y exclusivamente al complejo porque creemos que el complejo puede generar mucho más recursos de los que hoy genera y va a ser todo volcado en el complejo, en obras, en mejoras, en ayudar a todas las disciplinas a que puedan participar representando a San Martín de la manera más profesional posible y para eso necesitan un aporte económico, un financiamiento, el hombro del club y de la dirigencia. Día a día y no en campañas políticas o en momentos como esto. Y el cuarto pilar sobre el que venimos trabajando son las obras. Creemos que tanto en el estadio como en el complejo hay muchas cosas por mejorar. Creo que venimos como que un fuerte nuestro, el trabajo en equipo. Por ahí hay gente que me relaciona con las obras, pero creo que hay mucha más gente que me relaciona con la gestión, con el hecho de conseguir todos los recursos cada vez que queremos encarar algo. De hecho, en el club están hoy los premios para poder llevar adelante la comisión directiva que comanda el club para llevar adelante la segunda etapa de iluminación del sector de la Matienzo. Entonces, creo que son obras por ahí que hay que reforzar. Hay muchas cosas que hay que modificar en el club. Hay mucho trabajo que hacer en las tribunas, sobre todo en Pellegrini, que después de aquel viento que todos conocemos, los carteles se dieron vuelta y se dio un poco la pared superior de Pellegrini. Entonces creo que hay que empezar con eso. Algunos escalones que hay que cambiar ya por la antigüedad que tienen. Entonces hay trabajo básicos que tenemos que hacer y otros de crecimiento que seguramente van a ser lo que todos los hinchas de San Martín soñamos, a pesar del momento de crisis por el cual venimos atravesando, porque ya lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo, pero con obras grandes de envergadura como merece la gente de San Martín, porque todos saben cuál es el sueño en este caso de Daniel Galina, con respecto al estadio que uno ha soñado siempre. Y que creo que es el mismo de todos los hinchas de San Martín. Y también el equipo que está trabajando en el complejo está con muchas ideas. Seguramente el día jueves, cuando hagamos el lanzamiento de campaña, si Dios quiere, vamos a tener todo desarrollado. Lo van a poder ver, lo van a poder disfrutar y van a poder saber qué es lo que vamos a hacer en el San Martín que se viene. Bueno, sí, evidentemente se te relaciona con las obras, Daniel Galina es sinónimo de obras. ¿Alguna otra cosita, algún otro aspecto que van a presentar o quieran desarrollar alguna otra idea, Daniel? Bueno, Fabián, yo la verdad que creo que si bien, como vos lo decís, que estamos un poco emparentados con el tema de las obras, creo que va un poco más allá. Creo que estamos emparentados con la gestión, con el trabajo, con el amor por San Martín. Creo que todo lo que nos propusimos lo llevamos adelante gracias al aporte de la gente, al trabajo mancomunado con las comisiones directivas que pasaron. Y creo que esto vamos a poder hacer lo mismo desde adentro, pero con mucho mayor fuerza. Y no tan solo en obras, sino en todos los departamentos que hoy por hoy
hay que trabajar en San Martín para mejorar puertas para adentro, ¿no? Yo siempre digo y pienso que las cosas de San Martín tienen que ser de San Martín y por eso a veces he recibido críticas por no decir cosas que uno ha vivido o ha visto o sabe que pasan adentro. Pero yo soy una persona que prefiero trabajar para cambiarlas, para mejorarlas. Lo hago junto a un equipo excelente, extraordinario de trabajo. Y en todos los sectores, como se lo había dicho hace rato, estamos preparados para mejorar en todo, sobre todo el trabajo en el fútbol, en el trabajo en inferiores. No hay un área que no tengamos descuidada o que no hayamos pensado cómo llevarla adelante y sobre todo cómo mejorar lo que se viene haciendo, porque lo que se viene haciendo puede ser bueno, puede que a alguna gente no esté convencida de eso. Pero nosotros estamos convencidos de que lo podemos mejorar y eso es lo importante y lo que vamos a hacer. Daniel, ahora hablarle específicamente a los hinchas, mejor dicho, a los socios de San Martín, ¿qué le dirías? El mensaje es el mismo de siempre. Primero que nada, el agradecimiento porque la verdad que siempre el hincha de San Martín sorprende, siempre el hincha de San Martín es muy apasionado, deja de darse gustos por ayudar a la institución. Y creo que ese es el hincha que muchas veces no es socio, pero que lo tenemos que transformar en socio y así entre todos hacer una institución más grande. Nosotros amamos San Martín, vivimos San Martín, es parte de nuestra vida, abrimos los ojos y ya tenemos pensamiento en favor de San Martín. Y creo que eso es lo que nos lleva hoy a tanto trabajo desinteresado. Creo que estamos muy capacitados para hacerlo. Creo que vamos a llevarle felicidad a la gente de San Martín. Vamos a hacer todo lo posible para que disfruten, que sean felices, que se hable y se viva San Martín todos los días con alegría. Y bueno, eso se va a lograr solamente si estamos todos muy unidos, si trabajamos todos juntos, si dejamos apetencias personales o de pensar que por ahí uno puede ser más importante que la institución y creo que eso nunca va a pasar por mi cabeza. Yo creo que siempre he dicho lo mismo, que la candidatura, tanto mía como de cualquiera, está muy por abajo de lo que es San Martín como institución. Y los que vivimos San Martín sabemos de qué estamos hablando. El amor no puede fallar, en este caso, cuando se une amor, profesionalismo, trabajo, jerarquía, hay un sinfín de cosas que tenemos para brindarle a la institución, a la gente de San Martín, para que todo salga bien, no tiene por qué no ser así. En lo deportivo puede darse un resultado o no, pero cuando lo institucional se recupere, cuando el club vuelva a ser de la gente, cuando nos sientamos parte porque vamos a ver un entrenamiento, porque vamos a pagar la cuota en el club, porque el club sea un club de puertas abiertas, creo que vamos a recuperar ese sentido de pertenencia, ese sabor del vivir todos los días San Martín de Tucumán, creo que no puede fallar nada y creo que es lo que estamos preparados para hacer y lo que le vamos a dar a la gente si nos elige en las próximas elecciones. Te mando un abrazo, Fabián, muchas gracias, un abrazo enorme a toda la gente de San Martín y nuestro compromiso es el de siempre, el de trabajar, trabajar y seguir trabajando. Ahí está. Gracias a vos, Daniel.